¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se ve y se escucha bien? Sí, se ve y se escucha, sí. Bueno, Buenas buenísimo. tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a esperar hasta el horario de comienzo. A ver si se van sumando más alumnos. Somos 11 por ahora. Si quieren abrir el audio, eh, vamos haciendo algunos comentarios. Hoy, es, hoy sería esta la cuarta y, y última clase de, de este bimestre, cuatrimestre, que van a tener conmigo. O sea que hoy, hoy cerraríamos de alguna manera, por lo menos lo que, lo que tiene que ver con mi intervención. Eh, vamos a ver eh, en la clase de hoy lo que es sistema policial y poder contravencional. No sé si quieren eh, ir abriendo audio y video y vamos comentando algunas cosas, sacando dudas respecto de los, de los tres temas que, que dimos las clases anteriores. Eh, yo tengo una rato. pregunta, perdone, Andrea Krause, yo. No, no me anda muy bien la cámara, así que realmente no la puedo accionar. Tengo una consulta. Después de rendir el parcial y su respectivo recuperatorio, ya no tendríamos más clases porque los del plano 88 tenemos que realizar un trabajo práctico. Exacto. Sí, en el cronograma, yo creo que hay alguna jornada dedicada a. Hay un encuentro más, me parece, que está dedicado a la entrega de pautas metodológicas. Sí. Ah. Eh, la verdad es que no sé si vos tenés el cronograma a mano. Está todo en bien. En este momento no, por eso no me acuerdo y no Mirá, hice bien. Debería haberlo copiado y no lo tengo en la compu. Está, está disponible en el campus, viste, el cronograma. Descárgatelo. Sí, sí, sí. Lo tengo en la computadora y la tengo apagada, por eso no, no me acuerdo bien y por, bien. prefería preguntar de nuevo. Bien, yo no lo recuerdo. No, ¿Sabes qué es lo que no recuerdo en este momento? Eh, no recuerdo si está previsto un encuentro. Para entrega de pautas metodológicas y, y asignación de temas, o eso lo vamos a trabajar directamente desde el campus, ¿viste? Ah, perfecto, eh, bien, bien, A ver si tengo a mano el cronograma, dame un segundito. ¿eh? Que lo vamos... Muchas gracias. No, por favor. Lo vamos chequeando ahora mismo, si lo, si lo tengo a mano. Bien. Y a ver, por ejemplo, hoy estamos a 7 de mayo y estamos bien en la clase. Después tienen el 8, criminalidad del poder, delito económico. Eh, hay, una, hay una clase asignada el 14 a um, un repaso preparcial, que bueno, vamos a ver si eso se mantiene, calculo que sí. El 15 de mayo está designado como fecha de parcial, 21 publicación de notas, 29 recuperatorio y entrega del trabajo final para el plan viejo de estudios. Eh, en el cronograma aparece como para el 4 de junio con una devolución el 11 y un recuperatorio el 18 de junio. Vale decir, no está prevista una clase sincrónica a los efectos de la entrega de pautas metodológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente se suba. Eh, toda la información pertinente al campus y la asignación temática también. Y después se mantenga un intercambio vía chat. Buenísima, muchísimas gracias. No, por favor. Aprovechemos unos minutos, siendo esta una clase que, que, que un poco sella mi, mi intervención en el cuatrimestre para evacuar algún, alguna duda que pueda, que pueda haber sobre los temas previos. Eh, dimos, conmigo vieron una clase inaugural con problemas eh, epistemológicos de la criminología, su origen y algunas discusiones relacionadas. Eh, vimos con algún grado de profundidad positivismo e iluminismo y un recorrido muy liviano sobre las demás corrientes del pensamiento criminológico porque sabíamos bien que, que iban a ser dadas en clases individuales. Después vimos lo que es la um, sociología funcionalista. Y en eh, la clase pasada eh, vimos la problemática de las reformas legales y los medios de comunicación, ¿no? Y un poco entrelazado esto con el discurso populista punitivo. Si hay alguna duda, la, la vamos viendo ahora. Eh, cada tema tiene, tiene, algunas claves, tiene algunas claves conceptuales que es importante que ustedes manejen. ¿sí? Eh, si hablamos de, de corrientes del pensamiento criminológico, es relevante eh, saber ubicarlas dentro del, del paradigma respectivo, ¿sí? del, de, dentro de lo que es el pensamiento criminológico, a qué paradigma corresponde cada corriente. Es relevante eh, si nos encontramos en una corriente que, que pretende explicar las causas del delito, identificarlas, identificar el método de estudio, eh, identificar las críticas ¿sí? a cada una de esas corrientes. Si, por ejemplo, eh, vemos eh, sociología funcionalista, es relevante mmm, diferenciar los conceptos de anomia en cada uno de los autores. ¿sí? Recordarán que vimos dos, particularmente eh, analizamos a un, un sociólogo francés que se llama Durkheim, pero también a un no americano que se llama Merton, y tienen una conceptualización particular, ¿no? En Merton es sumamente importante lo, los modelos de adecuación individual respecto de, de la colisión de estructuras, cultura, eh, estructura social, saber identificar con cuál eh, de, de esos modelos este autor intenta explicar eh, la delincuencia ordinaria, digamos, y común, qué críticas recibe al respecto de parte de quién son esas críticas, ¿no? Eh, y básicamente cada uno de los autores que fuimos viendo presentan algunas, algunas cuestiones centrales que es importante que ustedes sepan de cara al examen, que en principio por lo que tengo entendido sería el, 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 el examen se mantendría con las reglas de la, del cuatrimestre bimestre pasado, esto sería con, con el, a través del campus, ¿no? Por lo menos el, el, el cuatrimestre pasado fue a través del campus con un tiempo determinado. Eh, preguntas de opción múltiple o de, o de verdadero o falso, en general cuatro opciones. ¿sí? Eh, por eso, no, no, en general, no hay preguntas que, que, que aparezcan como, como tramposas, llevando una buena lectura de, de la materia y identificando esto que yo llamo claves conceptuales de cada corriente, de cada tema, no hay, no hay mayor dificultad, ¿correcto? Pero eh, esto lo digo porque es necesario fijar. Fijar puntos de cada corriente. ¿eh? Quizás la mera lectura de corrido no alcanza, hay que fijar algunos, algunos conceptos que son, son nítidos. Nosotros nos encargamos siempre bien de, de puntualizarlo en clase, de reforzarlo a través de un PowerPoint específico, power específico y dejar bibliografía eh, complementaria. ¿Dudas hay alguna? ¿Alguna cuestión que haya quedado en el, en el fragor de las clases, en la velocidad de las clases, sin el desarrollo? Pertinentes y que ustedes hayan preferido no interrumpir, quizás y dejarme avanzar, y, y por ahí no, no haya quedado con claridad conceptual. Si quedó alguna duda, aprovechemos 5 o 10 minutos para despejar la hora. Si no, empezamos a, a dar la clase y a problematizar lo que es la, el sistema policial y, de, y el poder contravencional. Los escucho ahora en el audio. Si no hay nada, seguimos. No hay preguntas. Bueno, muy bien. Si surgiera alguna de aquí hasta el examen, ya no va a ser con la, con la oportunidad de la sincronicidad, pero quedamos en contacto vía chat. Bien, o sea, con el chat del campus. Eh, la clase de hoy está, está destinada a analizar una de las agencias del sistema penal, ¿sí? en concreto la, la fuerza policial. Eh, para esto yo les dejo ahí en el, en, el, en el campus dos materiales. Uno es un artículo corto, breve, compacto de, de Marcelo Saín, que un poco eh, concentra las ideas rectoras que pueden ubicarse en un libro bastante célebre de, de este autor que se llama eh, El Leviatán azul, ¿sí? policía y política en la argentina ese artículo como para no dejarles un libro sí porque quizás es demasiado a, a, a los efectos del tema y, y en, en una, una materia que está destinada en alguno de los casos de ustedes a tener una lógica bimestral dejamos este artículo y complementamos el artículo o reforzamos ese, ese artículo con un powerpoint de, de mi autoría que básicamente lo que hace es conglobar conceptos bien? Pero las ideas principales se extraen de eh, El Leviatán Azul, de este autor que yo les mencionaba. ¿Cuál es la idea de la clase? Vamos a hacer dos cosas en la clase de hoy. La primera, para romper un poco la lógica monologuista que, que, que impone este mecanismo de, de clase sincrónica, es eh, proponerles, como vamos a hablar de la policía, ¿sí? o sea, del, del sistema policial, y no vamos a hablar de un ente hiperabstracto, inasequible para nosotros, ya no en roles de alumnos y, y de docentes, sino algo que, que nos traza, que nos toca, que nos interpela eh, en calidad de ciudadano, de ciudadanos, eh, me corrijo. Lo que quería proponerles es dos cosas, decirles, primero que no es una, una clase de tipo descriptiva, no, es decir la policía, dos puntos, ¿qué es la policía, cómo es el deber ser normativo de la fuerza policial, no es la idea, sí, no es la idea. No, 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 no pretendo dar una clase en esos términos porque para eso agarramos, leemos la ley orgánica de, de las fuerzas policiales y, y ya tenemos una buena aproximación y nos ahorramos lo, la densidad de una, de una hora y media de clase. La idea es problematizarlo, ¿sí? o sea, tratar de dar cuenta de diferentes aspectos que aparecen como problemáticos en las fuerzas, en las fuerzas policiales, en la Argentina, pero no solo en la Argentina, sino que son cuestiones que, que aparecen bastante hermanadas en todo lo que es Latinoamérica, tratar de destacar, de poner cuáles son los puntos salientes que hacen que nuestras policías en Latinoamérica sean tan controversiales, ¿sí? sean destinatarias de tantas críticas en su eh, labor cotidia, cotidiana y en el desempeño de esta tan, tan relevante función que un poco pone puntapié inicial a todo lo que luego es el rodaje del sistema penal, ¿no? En cuanto eh, es una instancia preponderante de criminalización, ¿sí? La, la actuación policial. Entonces, la idea es problematizarla y discutirla. Para esto, les propongo, de forma sui generis, rudimentaria, precaria, si se quiere, eh, utilizar un poco esta, estas técnicas de brainstorm, ¿sí? De tormenta de ideas, y que cada uno de ustedes me diga una palabra, una frase, una conjunción de palabras, lo primero que les venga a la mente cuando decimos policía. ¿sí? Eh, yo le voy a pedir a Esteban, eh, escribano, que en el chat vaya escribiendo cada palabra, si, si es que puede. Y después vamos a ver si, hacia el final de la clase, si con los aportes que ustedes hacen, aquello que les viene... Eh, Inmediatamente, como mención primaria, como idea primaria, cuando hablamos de policía, podemos reconstruir con más tecnicismo un marco teórico. ¿sí? O sea, desde, desde el saber más común, desde algo que nos, no, no, nos vincula al tema en, en, en calidad ciudadana, ver si podemos, desde esta experiencia cotidiana y común, reconstruir el marco teórico que yo vengo a proponerles y tratar de problematizar algunas ideas. ¿Sí? Eh, los escucho, vayan abriendo el audio de manera ordenada y digan lo primero que les venga en mente. ¿En ¿Control, social? Control social. ¿Quién lo dijo? Yo. Karim. Sofía. A... Ah, perdón, Sofía. Como levantó la mano Karim, pensé que había sido Karim. Control social, primera idea perfecta está. Mucho que bien. Seguridad. Dijo, bueno, lo va anotando cada uno. ¿Para qué lo molesto, Esteban? Es verdad. Eh, Daniel eh, no, Daniel puso buenas tardes. Eh, pero después agregó Horasec: seguridad, control social. ¿Qué más? Institución. Andrea Soledad Kraus. ¿Qué más? Está, son todas ideas claramente vinculadas, ¿no? Poder prevención del delito. Bien. Para mí, en realidad, la policía es un abuso de poder. ¿Abuso Potoma. de poder? Un abuso, abuso de, poder. de poder. Y está bien, está muy bien. Coimas, pone Daniel. Sí, no, yo lo puse como abarcativo, porque también sí. hay palabras no académicas para, para describir a veces. Está muy bien. Eh, podemos, eh, te, quizás, como una propuesta, englobar la idea de coima, ¿sí? de retorno, de, no sé, en términos de penalistas, de cohecho, ¿sí? Masivo, sería un coche pasivo, podemos pensar eh, en un rubro un poco más amplio, más grande, que eh, sea la, la idea de corrupción, quizás, ¿eh? si les parece bien, pero tenemos prevención del delito, corrupción, en muchos aspectos un gran enigma, dice Esteban Escribano. Y está muy bien a mí, eso. A mí particularmente... bien, me, gusta, me, gusta la idea, perdón, me gusta la idea del enigma, porque marca, eh, ¿sabes qué marca, Esteban, eso? La idea de un obrar. Eh, cristalizado hacia el afuera, pero también de un obrar subterráneo. ¿sí? Me gusta mucho esa, esa idea que acabas de poner. Hay códigos internos. Códigos vale. internos. Por eso lo del enigma también. Eh, vos Agustina está hablando, ¿no? Sí, Agustina. Mira, Agustina, me gusta también lo, lo de los códigos internos. Eh, quizás podamos denominarlo eh, como cierta cultura institucional, ¿no? De la policía. Ahí, ahí entran un poco eso, esa idea de códigos internos. La vocación, el gatillo fácil. Muy bien, muy bien todas las ideas, ¿eh? verdaderamente. Yo leía un poquito el, ese artículo de Tiscornia que usted sube, doctor. Perfecto. Y claro, hay cosas que han cambiado. Los que, somos, los que peinamos canas, algunas de esas cosas las vimos, ¿no? Las racias, uh -huh. las oh. detenciones, eh, porque sí, el. La ropa, el cortar el pelo, hoy en día eh, subsiste, pero de forma distinta. ¿no? ¿Qué edad tenés forma, vos, Esteban? Por eso es un ¿Eh? ¿Qué edad tenés, Esteban? 63 años. 63. 63. Bueno, sí. el, el artículo de Tiscornia eh, seguramente te remita a algunos lugares comunes de tu experiencia, ¿o no? Es Exactamente, bastante interesante. Sí. La época de la universidad coincidió con el proceso. Muchas sí. de esas cosas eran, eran usos y costumbres comunes, Uh -huh. El dejarlo una noche en la comisaría por, porque sí, el, el parar, el pedir documentos. Eh, yo no lo viví, pero tenía familiares en capital. Eh, detenían a la gente con pelo largo y cortarle el pelo. Ese tipo de cosas eran prácticas comunes en aquella época. Y ahora, Eso que bueno, parece, es... parecen mitológicas, ¿no? Pero sí, no. O sea, tienen, tienen bastante poco de mitos, en realidad. Sí, sí, Ahí sí, se sí, nombra sí. en ese artículo. Ese artículo es muy, muy, muy bueno. Yo les voy a contar algo. La, quizás la mayoría lo sepan. Eh, a mí me gusta siempre dar, eh, cuando hablo de policía, el caso, explicar algo del caso Bulacio, porque me parece que no, no existe en, en el historial argentino. A veces es injusto decir esto, ¿no? Porque es tanto el historial y la casuística de situaciones de, de abuso policial que uno habla de Bulacio y parece que recorta la realidad, ¿no? Pero Bulacio concentra eh, concentra todo de alguna manera. ¿Eh? concentra el abuso concentra el abuso sobre la minoridad concentra el poder subterráneo de la policía concentra todo ese historial que, que tan, tan, con tanto detallismo y en forma tan interesante reconstruye eh, Sofía Tiscornia ¿sí? Sofía Tiscornia que no es cualquiera en el caso de sí, es una antropóloga que fue perito justamente en la instancia internacional del caso de Bulacio ¿eh? ella fue perito eh, de parte en el caso Bulacio, en su instancia, eh, en la reclamación internacional. ¿sí? Eh, y, en, y ese artículo es especialmente interesante porque, como vos bien decís, a la, a la gente que por ahí tiene algún, un poco más de edad, le remite a situaciones que son bastante verídicas. ¿sí? Es una reconstrucción muy pormenorizada de algunas prácticas que, que llaman la atención respecto de las fuerzas de seguridad, pero también respecto del de comportamiento de la administración de justicia, ¿no? En, en el control de la función policial. La verdad que fuerza de seguridad, contradicción, corporativismo está más encubierto. Miren, está todo perfecto. La verdad que son todas ideas que vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a ordenarlas y a tratar de ir viendo dónde las podemos eh, embuir cada una de ellas, ¿sí? Una, un, un punto de partida que para mí es muy interesante, que señala este autor, que es Zain, cuando hablamos de, 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 la, de las policías, yo les anunciaba, no va a ser una clase descriptiva. ¿eh? Las policías sabemos lo que es, eh, lo sabemos por la práctica porque lo vemos, vemos su funcionamiento. Pero un punto de partida muy interesante que propone para, para abrir la discusión eh, Zain es que las, las policías en Latinoamérica aparecen como la, la gran deuda de la democracia. ¿Sí? La reforma de la institución policial se erige de alguna manera como la gran deuda de la democracia. ¿sí? Pensemos después de un historial de interrupción de, de, de los gobiernos democráticos, de un historial de, de, de eh, milicia obligatoria. ¿sí? Eh, pensemos en eso hasta esa situación con el o caso Carrasco tuvo algún grado de modificación ¿sí? vino la profesionalización ¿sí? del servicio militar dejó de ser algo obligatorio pasó a ser algo voluntario y de tinte más bien profesional hasta eso varió sin embargo la policía como tal como institución inserta en el funcionamiento del sistema penal no dio cuenta de grandes modificaciones. ¿sí? ¿Cuáles serían los más grandes problemas? El primer, el primer aspecto que hay que tener en cuenta, que señora Sain, que a mí me parece de toda preponderancia, es que más allá de que una reforma de las policías necesariamente deba involucrar una reforma de tipo organizacional, o sea, modificar la organización eh, policial, que tenga que involucrar una modificación en el plano normativo sí que haya que cambiar quizás eh, el soporte legal que hace el funcionamiento de la fuerza llamémosle leyes llamémosle decretos reglamentarios llamémosle dispositivos constitutivos de, de lo que es la, la función policial dispositivos legales más allá de, de modificar la organización como tal más allá de modificar el marco normativo que, la, que lo pretende regular en el plano del, del deber ser, más allá de modificar la policía en el plano funcional. ¿sí? Eh, lo, primero, lo primero que señala Sain que hay que modificar es la forma en que tradicionalmente se vincula la política, ¿sí? la política, he entendido esto como la dirigencia política. Entendido esto como las autoridades gubernamentales con la institución policial. O sea, para poder dar pie, dice Saín, a una verdadera y profunda reforma policial, lo primero que hay que cambiar es ese clásico relacionamiento entre política e institución policial. Y acá un concepto que hay que empezar a fijar cuando hablamos de, de, de policía es el, el del gobierno de la seguridad pública. ¿Sí? Política pública, seguridad, dos puntos. ¿A quién corresponde el gobierno y la gobernabilidad de la seguridad pública? ¿Sí? Esta es una idea, una primera eh, idea que es importante poner, poner de relieve. Claramente, cambiada, o sea, media, mediando un cambio en, ese, en esa forma tradicional de relacionamiento entre autoridades gubernamentales y, y policía. En el gobierno y gobernabilidad de la seguridad pública también va a ser necesario una reforma de tipo normativa que la modernice, una reforma funcional, una reforma organizacional y también una reforma doctrinaria ¿sí? de la fuerza policial. Pero ninguna de, estas, de, estas, de estos de compartimientos, ¿sí? eh, en forma estanca o juntos, van a lograr la modificación de la fuerza policial y la adaptación a, 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 a los estándares democráticos que, 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 que se pretenden, sino se modifica la forma de relacionamiento entre política y policía. Bien, esto es una, una primera cuestión que es, que es importante poner de relieve, porque básicamente es lo que nos indica a quién corresponde el gobierno y la gobernabilidad de la seguridad pública. ¿Mm? Quién diseña la política seguridad pública, ¿sí? quien dice cómo y cuándo y de qué manera se lleva a cabo. Superado esta, esta, primera, esta primera cuestión de, de índole conceptual e introductoria, eh, es bueno indicar que lo que Dice este autor que es primario eh, en, en la modificación de la, de la institución policial es la idea del gobierno democrático de la seguridad pública. Y acá acude a, a un término bastante interesante. ¿sí? A mí las cuestiones terminológicas en, en los autores, la verdad que me, 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 gustan, me gustan mucho. ¿no? Pero lo que dice Sain es que se impone la despolicización. La despolicización del gobierno de la seguridad pública. ¿Sí? La despolicización del gobierno de la seguridad pública. ¿Qué quiere decir esta idea de despolicización del gobierno de la seguridad pública traducido a eh, palabras más concretas? ¿no? No, 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 no ceñido al término, sino traducido a, en forma concreta. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que los asuntos, los asuntos, de la seguridad pública no son solamente policiales y ni siquiera son predominantemente policiales. ¿sí? Los asuntos de la política de seguridad pública no son solo policiales, policiales ni eminentemente policiales, siquiera. ¿sí? Esta es una primera idea que tiene que ver eh, con, con, con esta idea matriz de despolicización de la seguridad pública. Una segunda idea tiene que ver con que la seguridad pública tiene por objeto y por sujeto a las personas y a la comunidad. ¿sí? Y el Estado y la propia institución policial son solamente medios o herramientas para la consecución de los fines asociados a las personas y a la comunidad. ¿sí? Son herramientas para... no son un fin en sí mismo, ni el Estado ni la institución policial. Sino que es algo a través de lo que se mediatiza la seguridad pública. Una tercera idea muy relevante eh, que tiene que ver con, la, con esta idea matriz de despolicización del gobierno de la seguridad pública eh, es que los dispositivos de intervención del gobierno político de la seguridad pública no se agotan en la institución policial. ¿Sí? no se agotan en la institución policial. la primera idea, la primera que yo dije, de que no, no, la seguridad pública no es, no, no, no es solo un tema eminentemente policial. se vincula a, eh, a la idea de definición de política pública a través de la autoridad gubernamental. esta idea, esta, esta tercera idea que yo les marco, sí ya no se vincula a, 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 al gobierno político de la seguridad pública, sino que se vincula a todas las herramientas que posee el Estado, ¿sí? a los efectos de la prevención del delito, ¿Mm? del delito y de los hechos violen violentos y de la violencia en general. No se agota en la función policial. El Estado tiene un sinnúmero de dispositivos de intervención para intentar modificar las condiciones sociales en el contexto de las cuales se genera la violencia y los hechos delictivos violentos. ¿sí? No es un problema, o sea, eh, resumiendo las tres ideas que venimos diciendo, no es, la, la seguridad pública no es un problema eminentemente policial, solo policial ni eminentemente policial. El objeto y el sujeto de la seguridad pública son los ciudadanos, las personas y la comunidad, y la institución policial y el Estado son herramientas que persiguen... Eh, la, la, fines ciudadanos básicamente y esta tercera idea es que no se agota el control del delito la prevención del delito y, y de la delictuosidad violenta no se agota en la función policial hay un, un conjunto de dispositivos estatales y gubernamentales que coadyuvan a la prevención del delito y de la delictuosidad violenta bien por ejemplo dispositivos de tipos sociales ¿Mm? por ejemplo eh, y la cuarta idea, muy relevante, eh, que hace también a, a esta despolicización del gobierno de la, de la seguridad pública, tiene que ver con que la dirección superior ¿sí? y la administración general de la seguridad pública es un resorte indispensablemente excluyente excluyente de las autoridades gubernamentales. ¿sí? No es un resorte, ni es un campo de acción y de definición de la institución policial. La dirección superior, esto, esto en palabras más eh, llanas, nosotros hemos tenido experiencias donde, donde básicamente las políticas de seguridad pública las, las definía la, la, la fuerza policial, básicamente. Esto básicamente es lo que pretende es instalar, de alguna manera, la idea de que la conducción de la, de la fuerza de seguridad en tanto fuerza policial ciudadana eh, recae en manos civiles, ¿m? en autoridades gubernamentales, gubernamentales electas este, democráticamente o designadas por quien fuera electa democrat, electo democráticamente básicamente ¿Pero, pero eso no los... va en contra de, de la despolicización? ¿Qué cosa va en contra? ¿Cómo, cómo, Lo que no? estaba diciendo recién. De, el ¿En gobierno, quién cae en el gobierno la civil? dirección y la administración? No, es básicamente el gobierno civil de la fuerza policial. ¿sí? El gobierno civil en tanto, definición de, en, en, en tanto define la seguridad pública como política pública. ¿Mm? O sea, hay una, hay una discusión bastante antigua de que la, se, se suele decir que la policía eh, pretende... Quedar fuera de la discusión política, tener esa pretensión de quedar fuera de la discusión política, en realidad lo que hace es autoconferirse decisiones políticas sobre seguridad, seguridad pública. La despolicización entraña cuatro ideas, básicamente. No, no, no se agotan los recursos del Estado para el control del delito eh, en, en, en lo que es la actuación policial propiamente dicha. La defi ¿Quién define, el, el, quién le brinda contenido? a la seguridad pública, es una autoridad política civil, por tanto, civil. Eh, el destinatario de la actuación, ¿sí? el, de, el, 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 el destinatario de la actuación de la, del desarrollo de la actividad policial es el ciudadano y la comunidad, ¿sí? y hacia ahí está orientada su actividad, no hacia la propia... No, no eh, lo, lo que pretende Sain es cortar la idea de la policía como eh, instancia especialmente sensible a, a los gobiernos y, y, y como fuerza eh, particularmente estatalista, sino más bien una policía ciudadana orientada al cumplimiento estricto de la ley y a las finalidades comunitarias. ¿sí? Esa es la lógica. Entonces, la dirección, la dirección superior y la administración general de, de la institución policial tiene que estar en manos de una autoridad gubernamental, no policial. Esa es un poco la idea. No va en contra de la idea de despolicización, sino que... No, todo no, ahí entendí me mejor. Clasifica. Sí. Pero que, en última instancia, o sea, está en manos o no, de, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad que baja órdenes a la policía, en la sí. realidad, ¿no? Concretamente. Sí, eh, sí, ha habido experiencias donde, donde el, el, la autoridad máxima de la fuerza policial también es un civil. Ha habido experiencias ¿sí? de, de ese tenor. Y en una, en, una idea, ¿sí? en, una, en una idea, o en una perspectiva, o en un paradigma, donde abandonemos ¿sí? la policía como fuerza de seguridad mmm, simbólicamente castrense, ¿sí? abandonemos esa idea y miremos una policía eh, más, más, más civil y, y democrática, eh, las experiencias van en ese sentido. ¿sí? Van en ese, en ese sentido. La dirección de la, de la policía está en manos de autoridades gubernamentales, no de, no de funcionarios policiales. Y esta es un poco la, un poco la idea, la, la propuesta de Sain de, de en términos de mapa ¿sí? a los efectos de una eventual reforma de la, de la fuerza policial que tiene que tener como primera cuestión despolicizar el gobierno de la seguridad pública. Esta sería una primera, una primera aproximación. ¿no? Tenemos entonces, en resumidas cuentas, que reformar la manera en que se vincula política y policía, e institución policial, y eh, un aspecto primordial en esa idea es eh, el aspecto de despolicizar el gobierno de la seguridad pública, construir gobierno y gobernabilidad donde generalmente no lo hubo, donde tradicionalmente no hubo. Eh, este no es el, 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 el único eje, el eje de la despolicización de, del, del gobierno en de la seguridad pública. Un segundo, un segundo eje eh, tiene que ver con un, un concepto bastante parecido, o por lo menos eh, en, en su enunciación, que es el de despolitización de la institución policial. Ojo con esto, ¿sí? porque las ideas suenan parecidas, pero una impacta: la despolicización impacta. Sobre la política de seguridad pública y la despolitización impacta sobre la institución policial. ¿sí? O sea, son, son conceptos nítidamente diferentes. De la misma manera que se requiere a los efectos de una reforma integral de la policía despolicizar la seguridad pública, es decir, esto no es gobierno de la policía, sino que es gobierno de la autoridad política gubernamental, también se requiere despolitizar la institución. Despolitizar la institución. ¿Y por qué despolitizar la, la institución? Porque lo que dice Sainz es que la policía, ¿sí? o una policía civil, democrática, ¿sí? debe tender a ser un organismo eh, políticamente agnóstico. Políticamente agnóstico. ¿Para qué? Profe, pero eso en este país, o sea, con la historia que tenemos, básicamente una utopía. O sea, suena muy lindo, pero. Eh como que se sabe que son fuerzas ultrapolitizadas y sobre todo que de ideas más derechistas, si se quieren, y, y que por eso tenemos la historia que tenemos como país. O sea, es reutópico lo que está diciendo. Sí, a ver, eh, convengamos en algo, Agustina. Eh, también sabemos que vivimos en un país eh, patriarcal todavía y machista, y, y, y convengamos que también estamos trabajando para cambiarlo, ¿o no? Y yo no me animaría a decir que dentro sí. de 10, 15, 20 años, yo soy padre de dos, de dos hijas mujeres, por ejemplo, ¿no? Yo no me animaría a decir que dentro de 15 años, 10, 5, 3, 2, 5 minutos, no sé cuándo, ese paradigma se vea eh, sensiblemente cambiado y tengamos eh, un, una, una sociedad. Sí, más yo pareja, espero lo mismo. El tema es que viendo, por ejemplo, o sea, que la gente que ahora ingresa a la policía o está estudiando, lo que sea, tiene la misma edad que yo. Y viendo cómo piensan y todo, es muy difícil pensar que en 10 años, 15, ese paradigma va a estar cambiado porque obviamente son personas con ideas formadas que muy difícilmente cambien de acá de 10, 15 años. Es muy probable, es muy probable, pero mira, hay dos cosas que te voy a decir. La primera, la, las peleas no se eligen, se dan siempre. Y la segunda eh, cuestión que, que tengo que decirte es que desde el claustro académico, que es donde estamos trabajando nosotros en este momento, y tratando de reflexionar y, y, y nos interpelamos y, y cambiamos ideas aunque la realidad parezca utópica sí eh, el, al mejor estilo de Tomás Moro eh, no nos exime a nosotros de, de ser críticos y, y, y de darnos de darnos la discusión no podemos no darnos la discusión aún siendo pesimistas sí entonces eh, porque si si se va a generar algún cambio en algo el presupuesto inicial es que sea en el contexto de que alguien lo discuta. ¿eh? Sí, ni hablar. Igual elijo creer, ¿eh? más allá de que me parece una utopía. Siempre. Pero bueno, hay que decirlo. Siempre, también. siempre, siempre. Siempre hay que elegir creer. Sí, bueno, sí, eh, si yo comparo eh, la policía de la edad de Agustina con la edad que tengo hoy, debo ser sincero y debo decir que, que es muy buena, o por lo menos el proceder manso, si valga el término, a lo que era en aquellas Épocas, ¿no? No quiero decir que sea mejor. Veo que algunas cosas han cambiado. Quizás los que hoy ingresan entran con otra, con otra visión, la sociedad es distinta. Yo, sí, hoy, claro. si la comparo, veo que, que se respeta mucho más a las personas. Yo veo la zona céntrica, a veces veo discusiones y veo que el abordaje es, es distinto, es más de respetar a la gente. La, la, se trata de, de, de no llegar a la violencia. No, no quiere decir que no esté de acuerdo con lo que usted dijo y lo que decía Agustina, pero bueno, este, toda dificultad es una oportunidad. Yo creo que, que sí, que Agustina la va a ver cambiar. Yo pensé que el muro de Berlín no se iba a quedar nunca y lo, lo tiraron. Entonces, este, eh, hay Yo que. Creo lo mismo. Que Sí. Y, Yo creo lo mismo que no, vos, Esteban. Y también te digo algo. Por, por la educación, todo. ¿no? Como, como operador jurídico, o sea, yo aparte de dar clases, me, yo trabajo como defensor público penal ¿sí? eh, y, tra y, y trabajo cotidianamente con, con, con el personal policial. Y no sería honesto si yo tuviera una mirada absolutamente crítica o solamente crítica, porque también hay lugares donde veo esfuerzos en, en, en malas condiciones o paupérrimas condiciones. Y, y veo de todo, sinceramente. Veo, pero también veo de todo en la justicia. Sí, y también sí como veo en todos de todo lados, de, tal cual. Exacto, sí. y también veo de todo en, la en las instancias dirigenciales. Entonces, por ahí el sentido de la clase no es caerle a la policía, sino explicar, explicar problemas, ¿sí? problemas. Problemas que a veces los tienen, tienen al funcionario policial de carne y hueso, al, al numerario, al operario policial. Lo tienen como víctima de, 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 un, de un cuadro de situación. No siempre lo tienen como protagonista del abuso policial, que es la peor imagen que, que en principio se nos, se nos, se nos remite, ¿no? el abuso de poder y, y todo eso, sino que a veces lo tienen como, como destinatario de, 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 de un déficit infraestructural de dimensiones, de dimensiones que es otro de los, de los puntos de abordaje que yo les, les quería proponer. Porque la clase comienza, parece, parece en un sentido demasiado crítico, pero pretende tener eh, completitud, pretende tocar todo. ¿sí? Entonces yo les decía, despolitiz despolitizar la seguridad pública, pero también despolitizar la institución policial. Despolitizarla es tornarla una un, un institución lo más que se pueda, si se quiere, con una idea de progresividad, para que no se enoje Agustina, eh, lo, lo más que se pueda, políticamente agnóstica, ¿sí? en términos de que no sea una institución sensible a los gobiernos, ¿sí? o, o a las... O, o las eh, directrices de los gobiernos de turno, sino una institución sujeta y esclava de, de, de la ley, sí, y de eh, la, los mandatos de la, de la sociedad y de la comunidad. Básicamente, con esto tiene que, que ver. ¿Y por qué despol, despoli, despolitizar la institución? Porque la experiencia más común eh, remite a que eh, en, el, en el contexto de una institución politizada eh, se generan situaciones que ustedes mismos mencionaban, situaciones de, de, de corrupción, ¿no? eh, situaciones donde, donde hay eh, gerenciamiento de actividades ilegales a los efectos de, de recaudar, este, de la recaudación de fondos espúreos, ¿sí? eh, pero también hay situaciones de, de cobertura eh, de, de cuadros jerárquicos de, de la institución policial o a veces su utilización política de la, de, la, de, de la función policial a los efectos de generar crisis de seguridad, ¿eh? en, en miras a conmover eh, gobiernos democráticos o, eh, o, o, o desestabilizar situaciones de oposiciones políticas. ¿sí? Bueno, todo esto que, que, que no, no estamos hablando ¿no? De, del sexo de Los Ángeles, sino que estamos hablando de, de cosas que conocemos, y la conocemos, yo diría, eh, por cuantiosos eh, casos judiciales que hoy tienen hasta sentencia firme. Así que lo que digo no es gratis. ¿sí? Casos donde se han revelado situaciones como, la que, como las que comentas ahí en, en su obra y como las que yo estoy tratando de, de replicar acá, eh, son realidades que, están, que se han ido acreditando y que las conocemos todos, básicamente. Entonces, una policía eh, democrat, diseñada bajo estándares democráticos y una policía de carácter civil presupone. También una des, un proceso de despolitización. ¿bien? Una tercera idea que es muy, muy importante, muy importante, y por ahí eh, permite poner alguna cuota de optimismo, por, quizás por la lejanía ¿no? ya, ya temporal, con, con, con periodos de, de interrupción eh, democrática, es la necesidad de eh, desmilitarización de la policía. ¿sí? Desmilitarización de la policía. ¿Por qué desmilitarización? Porque nosotros tenemos eh, mmm, policías en, la, en Latinoamérica que han sido eh, básicamente fundadas en términos doctrinarios ¿sí? en la cultura castrense. ¿Sí? Esa es la realidad. Instituciones verticalistas eh, de subordinación y poder eh, generadas en la, en la cultura castrense donde incluso por muchos años, por muchos años, las jefaturas de las fuerzas de seguridad estaban en manos de, de, de militares, básicamente. ¿sí? De, Perdón, profe. Le sí. interrumpo cada rato. No, Pero respecto a eso, eh, no sé si vio la situación que hay en Colombia. Justo hoy escuchaba eh, a gente de allá que está acá y que estaba dando una conferencia de prensa y que hacían hincapié sobre eso, sobre que tienen formación militar eh, la policía de allá. Y que eso tiene que ver un poco con, con, el, con el alto poder represivo que tienen y, y las herramientas represivas que tienen. Absolutamente. O sea, eh, por eso viste que yo mencionaba que no es un problema de la Argentina este, como tampoco fueron un problema de la Argentina las dictaduras. no O sea, sí lo fueron y, y vaya que lo fueron, ¿no? Y lo lamentamos hasta, hasta nuestros días. Pero mm, quiero decir que no fueron un problema excluyente. O sea, no fueron un problema excluyente. O sea, cuando, de la misma manera que sucedían. Eh, situaciones terribles en la Argentina, era un fenómeno del sur latinoamericano y, y las policías latinoamericanas se gestan en el mismo caldo básicamente. ¿sí? Eh, por eso tenemos en, en toda la región policías militarizadas. ¿sí? Bueno, un condimento específico que presupone una, una reforma policial eh, llevada en buenos términos, es romper la lógica militar, de formación militar, para transicionar ahora sí hacia una policía ciudadana. ¿sí? Hacia una policía ciudadana. Eh, esto, esto traería también de la mano quebrar un poco esa, esa lógica de, de, de una, un organismo o una institución sensible a, a, los, a los dictados y a los mandatos de los gobiernos de turno, fuertemente estatalista, ¿sí? fuertemente estatalista. Y, 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 y pensada en términos de, del gobierno del orden público, ¿sí? más que eh, en la idea del servicio eh, o en la función hacia la comunidad. Eh, dijimos entonces, despolitización de la seguridad pública, despolitización de la institución policial, desmilitarización, eh, otro tema importante es la idea de la minimalización o minimaz, mi, sí, minimalización funcional de la policía o minimización funcional, si se quiere. ¿Qué les parece que puede querer decir esto? Y que el actuar que tienen se reduzca a lo mínimo indispensable para el funcionamiento. Sí, pero más que, fíjate que más que, que asociado a esa idea eh, de la última ratio, ¿no? Como, como intervención última o, o, o más grave, tiene que ver con un mandato de especificidad, ¿sí? Con un, está más relacionado a la especificidad de la función policial. Eh, la verdad que las policías, eh, especialmente la, la Argentina, eh, o, o, o las policías que nosotros conocemos, son policías que tienen una diversificación funcional que lleva, llega al grado del absurdo. ¿sí? llega al grado del absurdo Una policía ciudadana correctamente diseñada en los términos que propone el, el autor que estamos siguiendo, eh, básicamente dirimiría entre dos, dos funciones, ¿sí? que son la prevención del delito y lo que se denomina policiamiento complejo, que es la investigación criminal. Punto y aparte. Punto y aparte. Nosotros tenemos bastas eh, legiones de, de, de funcionarios policiales dedicadas a lo que se nos ocurra. ¿sí? O sea, desde labores administrativo-burocráticas, aunque hubo algunas, algunos intentos, algunos conatos de modificar eso nombrando personal administrativo, ¿sí? pero tenemos... Eh, Personal policial realizando tarea buro, burocrática administrativa hasta vinculados a, a otras áreas de intervención del Estado, como es el asistencialismo ¿no? o, o, o la asistencia social, básicamente. Bueno, tenemos el, la, la policía más que dedicada a, a estas dos facetas que debieran, a las cuales debiera ceñirse su intervención, pre, prevenir el delito y... y y destacar su función a través de la, de la investigación criminal por especialización, tenemos policía que hace cualquier tipo de, de, de cosa, digamos, ¿no? Y esto se los digo con, con el, el conocimiento ya no lejano de los textos, ¿sí? O abstracto de los textos, sino con, con el conocimiento cercano de la actividad que, que me permite eh, eh, dar como, como operador de, de, del sistema penal, ¿sí? Todavía al día de hoy nosotros tenemos policías y móviles policiales ¿sí? recorriendo los barrios para certificar domicilio en el contexto de una causa penal. ¿sí? Para ir a certificar un domicilio en el contexto de una causa penal. Una tarea que verdaderamente no, no, no pareciera en principio ni de policiamiento complejo claramente, pero tampoco destinada a la prevención del delito. Hay otras áreas del Estado que pueden básicamente dedicarse dedicarse a ese tipo de tareas. Bueno, la, minima, la minimalización funcional supone esto, ¿sí? estrictez y especialidad en el trabajo, en el trabajo policial. Eh, otra idea era la de la diferenciación funcional, que tiene que ver con, la, con las dos ideas previas que les mencionaba. Diferenciación funcional es que dentro, o sea, ya puertas adentro de la institución policial, Diferenciar los funcionarios que se dediquen a la prevención del delito, área 1, llamémosle, y los funcionarios que se dediquen al policiamiento complejo. O sea, aparte de minimizarlo y sacar todo lo que no tiene que ver básicamente con prevención del delito e investigación criminal, de la fuerza de seguridad para adentro, la diferenciación funcional. Eh, otra idea que, que señala Zain, que también es muy, es muy interesante, es la de la descentralización espacial de las policías. También hemos tenido experiencias, algunas la verdad que con bastante poco satisfactorias, eh, algunas a nivel local incluso, eh, gestadas la verdad que, que quizás con un proceso formativo demasiado celérico, eh, donde se... Ya, ya de origen los funcionarios que, que, que fueron designados partieron de una deslegitimación pública entraron en, en, en el trabajo ya de campo en, en, en colisión con, la, con otra fuerza policial antigua y con mucha preponderancia como es la policía bonaerense pero hubo algunas experiencias tendientes a generar si se quiere policías locales ¿sí? descentralizar la fuerza policial pero sobre todo, sobre todo, más allá de cómo y de qué manera se lleven a cabo estas ideas de descentralización espacial de la, fuerza, de la fuerza policial, no tiene tanto que ver con la labor del efectivo, sino con descentralizar o romper la idea de lejanía respecto del mando policial. ¿Mm? Miren, en, en la. Hay, hay un una idea muy interesante de una, de una corriente del pensamiento criminológico que yo no sé si la llegamos a ver o la vieron con algún otro docente, que es el realismo de izquierda. No sé si lo vieron. No lo vieron eso. Bueno, es muy interesante realmente la, 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 leer el, el realismo de izquierda porque hace mucho eje en el, en, el, en, en el hecho de involucrar a la comunidad en la definición. Eh, del contenido de la función policial. ¿sí? Y tiene, tiene una, una, como una figura geométrica propia, digamos, de lo que es el, el esquema o el, o el ideario de justicia, ¿no? O sea, un, un, un sistema judicial o, o de administración de justicia eh, convencional se dice que podría ser representado a través de un triángulo, ¿no? donde esté en un vértice del triángulo la, la víctima, el sujeto pasivo del delito, el damnificado, en otro vértice el ofensor, el individuo ofensor, el sujeto, eh, el sujeto ofensor, digamos, ¿no? la, la, el autor del hecho, y en el tercer vértice el Estado como, como órgano, si se quiere, imparcial a través del, del Poder Judicial. O del juez tendiente a administrar y resolver el, el pleito entre, entre los particulares. El realismo de izquierda propone un, un esquema geométrico diferente y dice que en realidad un sistema ideal de, de justicia tiene que tener cuatro, eh, se representa con un cuadrado, entonces va a tener los tres mismos vértices que yo acabo de mencionar, va a tener en un vértice a la víctima, va a tener en otro vértice el autor del delito, va a tener al Estado en otro vértice, pero en el otro va a tener a la comunidad también. A la comunidad. Y el realismo de izquierda hace mucho hincapié en el, en el involucramiento de la comunidad a la hora de definición y de establecer las guías ¿sí? y los intereses de la actividad policial. ¿Mm? Que es lo que dice, dicen que poca, en, en lo que son la definición de, la, de, la, de lo que es la función policial, pocas veces las policías se interesan en la persecución de, no sé, de la delincuencia de cuello blanco. ¿Sí? Y orientan más su actividad a, a individuos más vulnerables, que generan, en, en el plano del control territorial, molestia. ¿sí? Entonces, dicen, involucrar a la comunidad en la, en la tarea policial eh, establece un mecanismo de control ciudadano ¿sí? sobre la definición de las funciones de la, de la policía. Bueno, esta idea de descentralización esp espacial se vincula con eso: la cercanía comunitaria con los mandos policiales. Entonces, es, es complementaria a todo lo que venimos diciendo. Venimos hablando de despolitiza, despolitización de la seguridad pública, venimos hablando de despolitización de la institución, venimos hablando de desmilitarización, venimos hablando de minima, minimalización funcional, de diferenciación funcional y añadimos la idea de descentralización espacial también, ¿no? Como otro de los puntos relevantes, otro de los ejes relevantes a la hora de la transformación o reforma. De, de la fuerza policial. Y si se quiere el último punto que que menciona, que menciona este autor es la reforma infraestructural. ¿sí? La reforma infraestructural podría ser definida como básicamente bajo una idea bastante sencilla, que sería que eh, una buena policía, como cualquier otra institución pública, o una, un buen funcionamiento de la seguridad pública, entendida esta como política pública de seguridad, requiere de una inversión acorde. ¿sí? O sea, no, nunca va a haber una buena policía con una mala eh, inversión, básicamente. De la misma manera que es poco esperable una buena educación con una mala inversión. ¿no? Y esto remite ¿sí? eh, a, la, a la idea de que... Las fuerzas policiales, como nosotros la conoce, las conocemos, eh, básicamente son, son organismos muchas veces desfinanciados, ¿sí? Desfinanciados a nivel este, inmobiliario, o sea, las, las dependencias y lugares donde se desarrollan las tareas básicas policiales son vetustos, mal equipados, a nivel informático, pero a niveles bastante ya rudimentarios, ¿no? Pero también hay una, una escasez de, de inversión en el plano formativo y de la capacitación de, de, lo, de los numerarios policiales. ¿no? Eh, y ni hablar, de las experiencias remotas, de las experiencias más cercanas, de, de, estamos hablando de, de escaso tiempo atrás, los graves conflictos de, de índole salarial o de remuneración ¿no? de, los, de los funcionarios policiales, que inauguran otras nuevas discusiones que. Es interesante también eh, que se lleven a cabo, eh, si analizamos un proyecto de policía como una fuerza de seguridad ciudadana, no como una fuerza militarizada eh, como la conocemos, discusiones vinculadas a las posibilidades de sindicalización, ¿no? o sea, de reconocimiento de algunos derechos a los trabajadores de eh, la seguridad pública, básicamente. Eh, entonces, en, en resumidas cuentas, si se quiere una buena policía, se debe realizar una inversión acorde. En el plano de las dependencias, eh, la, las policías muchas veces se enfrentan problemas tan básicos como la, la falta de combustible a los efectos de realizar um, patrullaje en, en, el, en el contexto de las comunidades. Algo tan básico como eso. ¿sí? Eh, o insumos informáticos... Eh, básicos Como falta de proveimiento de Internet o, eh, o cosas por el estilo en, en determinadas dependencias. Eh, entonces, también una, una reforma policial presupone una reforma de tipo infraestructural. ¿sí? Una reforma de tipo infraestructural. La idea no era ser descriptivo de, de, del plano del deber ser, sino problematizar ideas desde la, desde la propuesta de Sain, no eh, Identificar. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos permite el recorrido que acabamos de hacer? Identificar problemas. ¿sí? Ni más ni menos que eso. Lo demás lo conocemos. Lo demás lo sabemos porque lo vemos. O sea, podemos dar cuenta en nuestra condición de ciudadanos de un, mont de un montón de aspectos de la faceta práctica del funcionamiento y el despliegue de la actividad policial. La idea era problematizar y conceptualizar eh, algunas ideas para tratar de juntar, y fíjense que juntamos... Muchas de las ideas que ustedes pusieron ahí, y más de una de ellas podríamos ahora enmarcarlas en las claves conceptuales que acabamos de dar. ¿no? Todas prácticamente. ¿sí? Hablamos de seguridad, hablamos de prevención del delito, hablamos de control social, hablamos de corrupción. Y voy a sacar para lo que sigue en la clase, esta idea que, que planteaba Esteban de, en muchos aspectos, un gran enigma. ¿Por qué? Porque la, la segunda parte de la clase, o el tiempo que nos queda, eh, pretende eh, analizar algunas cuestiones prácticas, puntuales, específicas, que tienen que ver con el desarrollo de la actividad policial en concreto, pero desde la perspectiva del abuso de poder ¿sí? o de la tergiversación de institutos legales que están previstos, que le podrían otorgar algún contexto de facultades a la policía, pero que son usados de manera eh, extralimitada o tergiversando eh, la lógica o la naturaleza de esos institutos. Eh, ahora ya sí, ya sí, eh, en, una, en una mirada que tenga que ver con eh, la... Los ilegalismos, básicamente, ese poder subterráneo de las, de las fuerzas policiales. Y acá podemos, la verdad que el tema es ciertamente inagotable y podemos hablar desde, como mencionaba Néstor y Garza, desde la, 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 el fenómeno del gatillo fácil o lo que se suele denominar con algún ropaje más técnico como ejecuciones sumarias, ¿no? Podemos empezar, empezar por ahí. Pero a mí me, me, me interesa eh, aludir a técnicas un poco más eh, sutiles, si se quiere, o ilegalismos más sutiles, ¿sí? no a lo grueso, a, a cuestiones un, un poco más sutiles. Para, para empezar con, con esta idea, una primera cuestión que me, que me interesa mencionar es la de la averiguación de identidad, ¿no? que también la mencionaba, eh, me olvidé tu nombre, Esteban. ¿Sí? En, en, en la presentación, cuando, cuando él hablaba de, del texto de, de Tiscornia, que yo dejo siempre como lectura complementaria, hablaba puntualmente de esto, ¿no? de la, la prerrogativa de la averiguación de, de identidad. Este, es, este debe ser uno de los institutos que mayor tergiversación práctica sufre ¿no? en, en manos de, de las fuerzas de seguridad. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque tan tergiversada está la, la utilización de la de la averiguación de identidad en la faceta práctica, que en el conocimiento popular, mucha gente confunde esta prerrogativa con la averiguación de antecedentes, ¿no? O sea, si uno hace... Es medio antojadizo lo que voy a decir, ¿no? Pero si uno se sitúa en la vía pública y empieza a parar personas al azar, y de manera aleatoria, y le pregunta si la policía puede detener... Eh, por un espacio X y determinado tiempo para averiguación de antecedentes, muy probablemente un gran número de esas personas diga que sí. Diga que sí. Y esto es de una, incorre una incorrección absoluta. ¿sí? O sea, no existe tal, tal prerrogativa. La averiguación de antecedentes es algo que sucede en el contexto de un proceso penal ¿sí? y como derivado de una intervención judicial. ¿Mm? O. Un requerimiento para un trámite administrativo determinado, ¿sí? que, que, que no tenga nada que ver ya con la, con la actuación policial. Lo que sí detentan las fuerzas policiales es la averiguación de identidad como, como prerrogativa, en algunos supuestos muy concretos. En algunos supuestos muy, muy concretos, que a su vez, aún teniendo plafón legal, siguen, siguen siendo problemáticos. ¿Por qué siguen siendo problemáticos? Porque generan espacios ¿sí? para la. Discrecionalidad y el abuso de poder. ¿Sí? Para la discrecionalidad y el abuso de poder. Y están en permanente revisión y crítica. ¿sí? Desde, desde posiciones extremas, que, que mencionan que es, son institutos ya de movida e inconstitucionales, hasta eh, posturas que dicen que en la era de la globalización y la informática es inentendible, absolutamente inentendible, que alguien pueda ser privado por X cantidad de tiempo de su libertad al solo efecto de, de conocer la identidad. ¿Sí? Eh, haciendo un, un repaso de lo que es la, la legislación provincial, nosotros tenemos que la policía puede detener, entre comillas, en unos supuestos muy concretos. ¿Cuáles son estos supuestos concretos? Y sí, básicamente eh, cuando la detención o la aplicación de libertad emana de una autoridad competente, ¿sí? primer supuesto, lógico, por orden judicial, ¿no? Cuando se trate de alguno de los supuestos, en general asociados a situaciones flagrantes, ¿sí? Eh, vinculados a la legislación procesal ¿sí? o contravencional, eso supuesto también también tiene esa prerrogativa y fíjense lo que dice la ley cuando sea necesario conocer la identidad de la persona conocer la identidad de la persona en circunstancias que razonablemente lo justifiquen o sea se necesita conocer la identidad en una circunstancia que razonablemente justifique que se precise conocer la identidad. ¿sí? Y la persona se niegue a identificarse o no posea la documentación que acredite la identidad. Este sería el, el único resorte legal discutible en sí mismo. O sea, podemos tomar ese, ese tercer inciso y discutirlo hasta el hartazgo, desde, desde cualquier punto de vista constitucional. Hasta esta otra mirada que yo les decía, la, la, la de la necesidad de, 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 de implementar privación de libertad para conocer la identidad en los tiempos que corren, ¿no? en, los tiempos de la, en la era digital. Eh, pero aún, aún reconociendo o diciendo que esto está bien, ¿sí? que está bien que exista un dispositivo así, es el único supuesto. Es así de sucinto el supuesto, no es en cualquier caso, para cualquier cosa cuando el funcionario policial se le ocurre o le parece que lo tiene que hacer, eh, o incluso situaciones de personas documentadas que son retenidas, llevadas a un calabozo en una seccional policial, a pesar de poseer este, el documento nacional de identidad consigo, ¿no? o de fácilmente, a través de un familiar, una persona que se acerca, inmediatamente es factible conocer la identidad. Bueno, este es un instituto especialmente tergiversado. Especialmente tergiversado... Y muy problemático porque no solamente se dan situaciones de privación de libertad donde ocurren a veces apremios ilegales sobre los ciudadanos, sino también la tergiversación desde el punto de vista investigativo penal. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se utilizan este tipo de institutos cuando respecto de la persona no se tiene ningún tipo de prueba como para ocasionar. Una detención, o porque no hay delito flagrante, o porque no está cometiendo una contravención, o porque no, no hay una orden judicial sustentada en prueba suficiente que lo detenga, y no obstante, se, se utiliza este tipo de, de, de argumento legal o de, de instituto legal a los efectos de abrir una, una ventana de tiempo ¿sí? que mantenga al individuo o a la persona privada de libertad en, y mientras tanto se aproveche ese tiempo para procurar la prueba que luego sí justifique una decisión judicial de detención. ¿Se entiende esto? Bueno, todo esto que yo estoy contando es básicamente la tergiversación o un honor subterráneo, ¿sí? es la, la, la modificación práctica y, y desvirtuar un instituto, un instituto legal para fines diversificados. Entonces, ese sería la, la una, una de la, uno de los supuestos que yo quería mencionarle. Otro de los supuestos que yo quería mencionarle... es el de la utilización de determinados tipos penales, ¿no? En general amplios o que permiten la intervención sobre la, la, la ciudadanía eh, en situaciones, si se quiere, equívocas, ¿sí? Pero habilitan la intervención policial eh, e incluso una, una situación de, pri, de privación de libertad con las mismas finalidades que la que la utilización irregular de la de averigación la de identidad. Un ejemplo bastante claro de esto es la, la figura de los resistentes. ¿no? ¿Qué es esto de los resistentes? El empleo de la tipicidad penal de la resistencia a la autoridad. O sea, cuantiosos, cuantiosas causas penales donde la policía va en el contexto de determinada situación conflictiva hacia un lugar, ya sea porque estaba recorriendo, porque es convocada a través de un servicio de emergencias. O, o lo que sea, y no hay ninguna situación identificable que amerite eh, la privación de libertad de una persona, y la persona termina eh, procesada por detenida y procesada por resistencia a la autoridad. ¿no? En situaciones confusas, donde, donde luego el individuo está eh, apremiado y la función policial también aparece con alguna lesión, pero de menor entidad, ¿sí? o, o de. O, o, o de difícil corroboración médica, ¿no? Pero estas tipicidades también son un recurso eh, en este obrar, si se quiere, medio subterráneo de, de las fuerzas policiales, al, al, a la cual se suele echar bastante mano. De la misma ma manera como instancia de, de, de control social, como sucedía con las determinadas figuras eh, penadas por la ley 23737, que es la ley que sanciona básicamente el tráfico de estupefacientes, ¿no? En particular, la figura del tenedor para, para consumo personal. ¿no? Otra instancia de intervención sobre la, sobre la persona que muchas veces supuso la privación de la libertad. ¿sí? A veces que la persona sea el, 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 el detentador y eventual consumidor, sea el, el, el puntapié inicial a los efectos de eh, intensificar una pesquisa. Eh, un poco más amplia hacia terceras personas, pero no obstante, se, se mediatiza al individuo y al sujeto a través de una. Para esos fines se utiliza a, a un individuo que, en principio, está realizando una, una conducta sin ningún tipo de repercusión y dañosidad social, se lo utiliza para una, una finalidad este, estatal tendiente a la, a, a la búsqueda de, de, de determinada información. ¿no? Eh, y finalmente. Eh, una, una, una última instancia es la del el poder contravencional. ¿sí? El poder contravencional. Fíjense que la clase se llama sistema, o le pusimos ¿no? como, como denominación, le pusimos sistem sistema, me estoy quedando oscura, esperen que voy a prender la luz, disculpen. ¿eh? Ahí está. Eh, se llama sistema policial y, y poder contravencional. Bueno, esta última cuestión... La del poder contravencional, si, si vos, Esteban, leíste el, ar, el artículo de, de Tiscornia, habrás pescado algunas ideas muy interesantes y otras las conocerás, quizás. Vos eh, no, tampoco, no, no, sé, no sé si a tu edad vos llegaste a ver eso, eh, pero quizás no, pero te lo han contado seguro: que la, las fuerzas policiales en la, en la Argentina detentaban eh, un poder parajudicial en términos contravencionales. O sea, detentaban poder legiferante. ¿Qué quiere decir esto? De, creaban las contravenciones, o sea, decían qué hechos, hechos sociales podían eh, afectar la moralidad pública uh -huh. ¿sí? y tenían una facultad eh, de, de creación normativa pero aparte de aplicación de, de sanción, a veces pecuniaria y a veces traducida en días de arresto. ¿sí? Esto fue hasta determinado momento, en la Argentina fue de esta manera. O sea, piensen, piensen que, que nosotros tenemos un, un esquema democrático dividido en tres poderes, donde uno legisla, los otros este, administran y unos terceros aplican las leyes. ¿no? Bueno, en, en algún momento en la Argentina la policía concentraba todo eso en el plano contravencional. Era todo. Era todo. ¿Es así o no, Esteban? ¿Vos sí, vos llegar sí, a ver esto? Sí, era así, sí, sí lo, lo vi. No lo vi más cuando, en la época del proceso, o sea, con la barba, con el pelo largo, era, eran elementos a veces estigmatizantes. Y con amigos, familiares que vivían en la capital con respecto a lo mismo, a los boliches, a los lugares donde, donde ibas. Las mujeres, si por ahí usaban minifalda corta. Todo eso, todo eso era motivo de que se aplicaran, como usted bien dice, detenciones, retención, averiguación de antecedentes, apremios. Bueno, pero hay, había algo más, Esteban. O sea, tenían, eh, cuando yo digo facultad legifer legiferante, no me refiero a, a, a la utilización de, de algunas herramientas, sino la facultad de crear lo que se denominaba. Edictos policiales, que son ah, sí, sí. el antecedente directo a las normas contravencionales nuestras. Uh -huh. una, una determinada actividad de eh, mendigo, vagabundeo, eh, uh -huh. oficios eh, no reglamentados en la vía pública eh, y demás, afectaba X estándares de unos edictos policiales, uh -huh. a partir de los cuales la policía que había creado el edicto, ¿sí? mandos superiores que habían creado el edicto policial, se pasaba a la, a la, a la faceta de, de aplicación y se detenía y, y se multaba. En muchos casos eran multas pecuniarias, pero también había situaciones de, de arresto. La primera ruptura que tiene esto, eh, y, y yo se los quiero mencionar absolutamente adrede, porque es el último aspecto que yo quería mencionar, no, no quiero terminar la clase sin mencionar hacer una mención, aunque sea breve, sobre el caso Bulacio. Eh, porque es lo que los va a mandar a leer el, el artículo de, de Tiscornia. Eh, esa, la primera ruptura que hay con esto es la ley de patronato de menores, básicamente. ¿sí? Lo primero, la primera excepción a los edictos policiales, al poder contravencional policial, en todas sus facetas, creación y aplicación, es, es la ley de, de patronato de la infancia, el patronato de menores, allá por 1924, para que ustedes tengan una idea. Ahí se genera la primera excepción. ¿Sí? Al edicto policial. Después, nosotros en, en la provincia de Buenos Aires tenemos, tenemos un decreto ley ¿sí? eh, actualmente que marca el régimen contravencional en, en, en el contexto de la provincia, que remite al, al, al gobierno de la NUCE para que ustedes tengan una idea. Eh, en el año, del año 71 es, esta, es este decreto, después transformado en decreto ley. Eh, 8031 del 73. ¿sí? Ese, ese, ese instrumento legal ¿no? todavía contempla un montón de eh, situaciones eh, que son actividades contravencionales, pasibles de multa o incluso de, de días de arresto. ¿no? Eh, ese es el marco legislativo actual. Miren, ese, ese decreto ley 8031 debe ser la norma. En, en sus artículos, ¿no? el 42, el 74, el 78, debe ser la norma más veces declarada inconstitucional, inconstitucional de la faz de la Tierra. O sea, no, calculo que no debe haber ninguna no, otra norma en el mundo, eh, tanto en, lo, en los países de, de tradición este, eh, escrituraria como el nuestro, como en el Common Law, que declar, hayan declarado tantas veces inconstitucional algo. Y eso sucede con la ley 8031. Sin embargo. Sin embargo, al día de hoy y desde el año 71, nunca se, se generó un, un código contravencional adecuado a, estándar, a estándares mínimos de legalidad, eh, sanción por el acto y no por, no, y no por, no, no por el autor, eh, que no tengan miras m, 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 cuestiones positivistas o peligrosistas, que no remita a variables genéricas como moral o cosas por el estilo. Esa norma está vigente vigente y es, es llamativo porque insisto permanentemente declarada inconstitucional, lo que sucede lo que sucede es que fíjense una cosa para cuando, para cuando un juez en, en, en nuestra realidad bonaerense correccional interviene en ese proceso y lo declara inconstitucional todo el mal ya ocurrió ¿se entiende esto? O sea, todo lo malo ya pasó. La persona fue captada en la vía pública, eh, privada de libertad por X tiempo, hasta que se toma contacto con la autoridad judicial, que desde ya dispone inmediatamente de la libertad, en miras a que sabe que luego va, va, va a venir una declaración de, de inconstitucionalidad, seguramente. Son muy pocos tipos, eh, al, eh, y, no, y no, es, no es unánime algún tipo de contravencional. Eh, no es declarado por todos los jueces correccionales inconstitucional, o puede ser el tipo, el tipo legal del artículo 78 de la ley 8031. Ahí hay, un poco, hay opiniones medio encontradas, ¿no? pero los demás llueven la, las declaraciones de, de inconstitucionalidad. Y sin embargo, la instancia de control social, que, que es la herramienta ¿no? que, 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 que pretende utilizar la policía, ya ocurrió. Ya está, ya la persona ya fue detenida, fue liberada fue procesada por la policía y judicializada o, 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 o liberada mediante una, mediante una decisión judicial. Les decía, me quedan 15 minutos, así que quiero meterle bastante, bastante velocidad a este último tramo. Esta, esta cuestión del poder contravencional y, de, y la de la averiguación de identidad tiene mucha implicancia, mucha implicancia en el caso más paradigmático desde mi punto de vista, que es eh, el caso de Walter Bulacio, en cuando uno se tiene intenciones de incursionar en el estudio del sistema policial. O sea, no se agota de ninguna manera el, el, el estudio de los casos pertinentes cuando uno quiere hacer un abordaje del sistema policial en, en el de Walter Bulacio, pero sí hay algo que es seguro. No puede ser pasado por alto el caso de Walter Bulacio. ¿no? Este caso es particularmente interesante. Yo siempre dejo, creo que está disponible y si no se los dejo en el campus más luego, eh, dejo un artículo de, de, de una antropóloga que se llama Sofía Tiscornia, porque hace todo un recorrido ¿no? jurídico muy interesante, donde, donde cuenta eh, hasta donde ella logró, logró recomponer eh, lo sucedido básicamente con, Water, con Walter Bolacio y eh, también la alegación normativa o el fundamento normativo que la fuerza... Policial ¿sí? de la capital federal por aquel entonces, alegaba como fundamento de la detención de un menor de edad, al caso Walter Bulacio, sí eh, de un menor de edad en la vía pública, excepcionando la ley de patronato de menores a la cual yo les acababa de hacer mención. Bien, yo les decía. Regían hasta en algún momento edictos policiales. La primera excepción al edicto policial, a esa facultad amplísima de la policía, data de 1924, ley de patronato de menores. A partir de la ley de patronato de menores, se pone en cabeza de el juez, con, la, con competencia en lo criminal y correccional, era actualmente ciudad autónomo de Buenos Aires, en aquel momento eh, capital federal, se ponía en cabeza la toma inmediata de intervención a título personal cuando un menor era detenido por, por una autoridad policial y se evaluaba que a su respecto existía una situación de eh, riesgo y de abandono moral o material esta era más o menos la terminología legal que, que empleaba la ley de patronato de la infancia entonces se exigía la, to la toma de visu inmediata después el juez podía disponer cualquier cosa Podía disponer la liberación y entrega a los progenitores o podía disponer la institucionalización, ¿sí? eh, dando la intervención a determinados organismos que la propia ley de patronato de la infancia eh, regulaba. ¿sí? Era, era, era un paradigma, no sé si ustedes lo, lo, lo vieron en la clase de Derecho Penal Juvenil o, 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 o ya abordaron eso, pero eso era un paradigma complejo, viejo, muy perimido, donde el juez de, el juez de menores era una figura central que aparecía como, como una suerte de paterfamilia ¿no? y, el, y, y los niños, niñas, lo, los jóvenes y adolescentes no eran mirados como actualmente como sujetos plenos de derecho sino como objeto de intervención estatal pero aún en el problemático contexto que reglamentaba la ley de patronato de, de, de la infancia exigía que el juez tomara contacto con el menor y decidiera él miren estamos en el año 2021 ¿Sí? Eh, 19 y 20 de abril del año 91 hubo una serie de recitales de, de los redonditos de Ricota, Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, en lo que era el estadio de Obras Sanitarias de la Nación. Esto era el ámbito jurisdiccional de la comisaría 35 de, de Capital Federal. El comisario era Miguel Ángel Espósito. Esas noches se detuvo un montón de gente. En unos operativos que, como bien mencionaba, mencionaba eh, Esteban, se denominaban racias. ¿sí? Eh, los más jóvenes no van a saber de qué se trata, Esteban seguramente sí, yo también, sé lo de, de qué se trataba una racia, pero eran básicamente incursiones policiales de cercamiento territorial, a veces con policía montada, a veces con camiones celulares, donde, donde básicamente lo que se, se hacía era ir a lugares de esparcimiento. Y, y, o se llevaba detenido a todo lo menor de edad, o personas que estaban en, en, en situación ahí dubitativa también. ¿no? Era un operativo de acercamiento donde la autoridad, en este caso la fuerza policial, tenía total dominio de lo que ocurría eh, ahí dentro. ¿no? Eh, perdón, estaba leyendo el mensaje de Agustina. Eh, bueno, en, ese, en un operativo de raza ocurrido en ese contexto de este recital de, de los redonditos de Ricota, se detuvo un número elevado de personas, fueron trasladadas a la comisaría 35 de Capital Federal, eh, en ese momento estaba a cargo de Miguel Ángel Espósito, que era el comisario, y este, la verdad es que fueron, no, no se generó, en, en líneas generales no se generaron causas penales contra ninguno de los ciudadanos. Eh, se dividían entre mayores y menores, mujeres y, y varones, y todos fueron durante las horas subsiguientes, durante la noche subsiguiente, recuperando su libertad. Eh, en el caso de los menores, el grueso de ellos fue entregado a los progenitores, y la, la gran excepción fue la realidad de Walter Bulacio. Walter Bulacio era un pibe de 17 años, estudiante, que eh, hacía una, tenía un trabajo. aleatorio, digamos, como para, para ganarse el mango, llamémosle, ¿no? De Cadi. ¿no? O sea, era el chico que llevaba el carrito en los campos de golf, ¿no? Con eso se hacía alguna extra, en el contexto de una familia eh, de clase media, ¿no? No acomodada, justamente. Y, y bueno, este chico fue retenido, no hubo comunicación a ningún, al juez de en turno con competencia en lo que y corrección de, de Capital Federal. Y al día siguiente es encontrado en el calabozo que se describe ahí en el artículo de Tiscona como que estaba como una suerte de sótano, severamente golpeado, severamente golpeado, es trasladado ya en muy malas condiciones de salud a un primer nosocomio, eh, ya los médicos que lo ven llegar inmediatamente ponen, hacen una denuncia porque es menor de edad, sin acompañamiento familiar, traído por un, por un móvil policial y dejado en un nosocomio en severísimas condiciones. Bueno, luego se lo traslada a un segundo nosocomio y a los días este, este chico fallece, ¿no? fallece a causa, a causa de, de los golpes sufridos. Ahí comienza eh, una primera etapa de la cual la justicia argentina verdaderamente no se puede enorgullecer, que es eh, un derrotero de declaraciones de incompetencias entre lo que era el foro de menores y el foro de adultos la causa va y viene, eh, es utilizado esta, estas declaraciones de incompetencia y innumerables planteos de nulidad en diversas instancias por la representación de, lo, de los funcionarios de, le, de, de la Fuerza de Seguridad, eh, en lo que en la terminología laxa del mundo jurídico se conoce como chicana, ¿no? la, la chicana eh, dilatoria del procedimiento, y tanto, tanto es dilatada la, la investigación por, por el crimen de Walter Gulacio que termina con una prescripción de la acción. ¿sí? La acción se extingue por prescripción. ¿no? Bueno, eh, en términos normales esto pondría un fin irrevocable. Al, es un valladar que pone la ley penal de fondo ¿no? a, la, a, la, a la procedibilidad de la acción penal, ¿no? a poder continuar con, con, con una causa penal. Y la verdad es que los, los, los familiares, los, los deudos de, de este chico son contactados por una incipiente en ese momento organización de la, de la vida civil, ¿no? que es la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial. Y esta organización pone a, a disposición de esta familia la, los servicios jurídicos ¿no? de los abogados que, que pertenecían a la institución. Y es, eh, ahí es llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Mm? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asume la, la gravedad de la situación y, y, y toma, toma el caso y termina siendo eh, la cuestión demandada ante la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? El, en ese caso, ustedes lo saben, eh, ya... No, se pierde la lógica de un proceso. En, en, en lo que son la, las fronteras internas de un país, ¿no? donde una causa se sigue contra un sujeto determinado por determinada conducta que pueda ser eventualmente ilícita. En la instancia internacional, el demandado es el Estado y lo es por el incumplimiento de pactos eh, de derechos humanos asumidos voluntariamente y ratificados. Al caso, la, la, el pacto más... Eh, claramente eh, afectado era la convención de, de los derechos del niño Bueno eh, De ese De ese En ese caso dictaminan eh, Tres eh, peritos Uno es, uno es eh, Sofía Tiscornia Quien hace una reconstrucción de tipo antropológica Sobre el principal argumento Por el cual la fuerza policial decía No había puesto a disposición del juez a, Al joven para que este dispusiera ¿No? Eh, de conformidad con la ley de, de patronato de menores, y ahí se, se descubre la alegación, y, se, y es lo que Sofía Tiscone trata de, recon, de reconstruir, de lo que se, se llama el Memo 40, ¿no? Memo 40, algo inexplicado, nadie sabía de qué se trataba, pero bueno, eh, haciendo entrevistas, buscando mucho material bi, eh, bibliográfico. Eh, pero sobre todo con trabajo de campo, con, con entrevistas, ella logra reconstruir que el memo 40 habría sido una recomendación que habrían dado un par de jueces de la capital federal, eh, remontándose a, 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 la, a los años 60, para que ustedes se den una, una idea, lo, al director de seguridad de la Policía Federal Argentina, para que cuando un menor, Menor era encontrado en situación de abandono moral o material, como previera la ley de, de patrón de la infancia, en lugar de ser judicializado y tener que hacerlo pasar por toda la, la judicialización, la audiencia judicial, el expediente y toda esa tramitación, eh, el policía, el comisario o quien fuera directamente decidiera el temperamento a seguir y lo devolviera a los, a los progenitores. ¿no? Esto era básicamente lo que. Lo que, lo que logró reconstruir Sofía de Tiscornia. ¿no? Ya para cuando, cuando ella incursiona en el tema, los jueces habían muerto, no los pudo entrevistar, eh, eh, entrevistó una jueza que no, era, que no era del todo contemporánea, relata ahí una, una, muy, una muy interesante conversación, pues se textualiza con pelos y señales lo que, lo que le comentó esta jueza. Eh, es interesante leer el artículo realmente, aparte de, de, de rico, o sea, de la riqueza que aporta ¿no? conocer toda esta... Toda esta situación y, y bueno ahí se logra en principio revelar el origen de ese memorando número 40 que después con otras eh, otras recomendaciones internas de la, de la fuerza policial termina fusionándose con un, un otro protocolo que se había creado que era para la devolución de cosas perdidas o, o encontradas ¿no? y ahí es lo que se genera en, en términos prácticos y, y pragmáticos es un registro donde se ponía que el menor había sido detenido y que se lo había devuelto a Pirulo que era el tutor ¿no? esto esta norma, entre comillas, de no baja jerarquía, subterránea jerarquía, porque no, no estaba dictada por órgano legitimado ni nada por el estilo, eh, excepcionaba la ley de patronato de la infancia y devolvía aquella facultad de disposición al funcionario policial que le había sido quitada por el año 1924. ¿no? Ese fue el resorte normativo que se argumentó para excepcionar la ley de patronato de la infancia y que dio el espacio para la discrecionalidad y el apremio policial del cual fue víctima este, este chico, ¿no? este chico Walter Bulasio. Les anticipo, porque ya tengo que ir cerrando, que la corte, declaró, la corte Interamericana declaró responsable al Estado argentino un cambio de temperamento en el Estado argentino, entre un gobierno y el otro, entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, se cambia la política eh, sobre estos particulares y en lugar de, de, de llevar adelante el proceso internacional de manera controvertida, el Estado argentino admite responsabilidad en, en la violación de los pactos de, de derechos humanos y eh, promete no sé, modificar el estatus quo. ¿no? La Corte Interamericana toma este allanamiento, pero le pone unas cuantas exigencias más. ¿no? Le pone obviamente la garantía de no repetición, de hecho es de similar factura, eh, la adecuación normativa, o sea, de todo sustento normativo que dé lugar al, a, a, a situaciones por el estilo. Eh, pero lo más problemático al, al punto concreto es que le impone eh, la garantía de no impunidad al caso concreto. Esto genera un nuevo, una dicotomía jurídica difícil de sortear, muy difícil de sortear. Tan difícil de sortear que ocasiona, y, allá, y acá voy muy rápido y salteo información, pero ocasiona por el año 2003 un fallo de Corte de Nación, ¿sí? donde básicamente la Corte de Nación dice que, esto tiene que ver con las fechas de ratificación de las convenciones de la Convención del Niño por parte del Estado argentino, para que ustedes lo entiendan bien. Se alegaba que no estaba vigente, bien, pero la Corte de Nación, miren lo que dijo, dijo que no importa eso, no importa, ni tampoco importaba el Instituto de Derecho Interno de la prescripción. ¿Por qué? Porque había determinados valores, sí, determinados valores en los cuales había un consenso internacional en su protección preexistente a cualquier pacto que se ratificara, que esos valores son los que la Constitución Nacional menciona como derecho de gentes y que en la comunidad internacional de naciones conocemos como normas de ius cogens, bien? Que esas normas de ius cogens son, obviamente, jerárquicamente superiores y no se les puede poner una, un factor limitativo normativo de carácter interno como era el instituto de la prescripción que solamente estaba legalizado en el, en el contexto del de el código penal argentino eso hizo que la causa se reabra empecé la descripción la prescripción oportunamente decretada que continuara su trámite con un final triste porque verdaderamente si lo que se pretendía era la no, la no impunidad igual de todas maneras sucedió en todos los ribetes sí sucedió sucedió porque porque en el plano judicial, lo, lo, los funcionarios judiciales, algún, algún, algún magistrado el al cual se le siguió un jury, terminó en la nada, eh, y porque en el plano eh, judicial de la causa penal propiamente dicha, eh, solamente se llevó a una condena de ejecución condicional al titular de la dependencia, a este comisario que yo les mencionaba como Miguel Ángel Espósito, a quien se le impuso una, una pena de ejecución condicional por incumplimiento funcional, por un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, estando ya jubilado, incluso siendo una persona bastante mayor y jubilada. Con lo cual, el crimen en sí mismo de Walter Bulacio eh, efectivamente quedó impune e incluso eh, aquellas cuestiones vinculadas a los aspectos resarcitorios. Eh, para la familia los deudos de, de Walter Bulacio hasta hace poco tiempo todavía seguían eh, dando vueltas ¿no? eh, así que les dejo les dejo para la lectura tres elementos Discornia ese artículo se llama órdenes secretas está bárbaro verdaderamente eh, no cuesta leerlo es agradable es de agradable lectura esto es de interés general aparte les dejo el PowerPoint como guía de mi clase del día de la fecha y les dejo eh, ese artículo pequeño de Saín de, de en suplencia de un libro, verdaderamente, que entiendo que es demasiado para, para, una, para un bimestre, cuatrimestre. Quedo a disposición de ustedes en el chat para cualquier duda de las cuatro unidades temáticas que hemos tenido. ¿sí? No hay ningún problema, me escriben. Les deseo la mejor de las suertes en el examen y ha sido un gusto compartir este, esta instancia con ustedes porque han sido verdaderamente un grupo eh, destacable. Y muy, muy participativo, ¿eh? que es lo que uno siempre espera: ¿eh? es romper la monotonía y tratar de nutrirse del intercambio. Todos aprendemos, yo aprendo a diario de las cosas que me dicen. Así que me gustó mucho esta cursada, les agradezco, les agradezco muchísimo que hayan participado tanto. ¿eh? Y les mando un abrazo grande. Igualmente, gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Éxitos en el examen, chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias.